Vamos a hablar de los padres, los paradigmas, primero la justificación de que es como, pues voy a pasar por acá. Entonces, yo siempre van a ser cuatro sonidos, yo empiezo con el pie de soporte, hace primero el talón, luego un heel dig, o sea, hago esto, talón, heel dig, pero no el borde, sino la parte de medio. ¿Dónde es? Segundo de las dos, spike, step, y ese tacón es el principio de los dos, son cuatro sonidos. 1, 2, 3, 4. Y el 1 siempre es el tono. E. Que la transferencia del peso sea menos dramática. Y yo no haga esto con mi cuerpo, pero todo mantenga la rodillas por abajo. Bien. Un, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, siete, ocho, ocho. Entonces, es un paradigma normal. Si yo lo hago a un sonido por cada pulso, tendría que hacer esto. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco. Si lo hago sincopado, hago eso. Un, y dos, tres, cuatro, cinco, y siete, ocho, ocho. Vamos a hacer dos paradigmas en un pulso, o sea, un ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quieres que lo compliquemos un poco más? Paddle normal, paddle básico y paddle doble. Esto es lo que yo voy a hacer. El pie que está trabajando, o sea, el pie derecho, va a ser doble esta acción. Pero no la acción de que se pille para atrás. Yo hago, en lugar de que los dos sonidos sean 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que tener cuidado con el asunto de shifting y las cruzadas para atrás, que no sea. Eso es Hildi, dejo caer la punta y es. Y lo dejo para atrás. Si lo hago, ¿cómo se perfilaría? 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 1. Entonces, yo voy a hacer dos en un sonido por cada pulso, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para abrir un doble. Yo tomaba clases, yo discutía al maestro de ¿por qué se llama doble si son tres? Sí, son tres. Pero el tercero ya es el que va para atrás. O sea, es.
O sea, lo que es doble es. Esos son dobles. Entonces, ¿quieres hacer ese por separado? Sí. ¿O lo unimos con lo anterior? Ah, no. Entonces, si yo voy a hacer lo único con lo anterior, voy a duplicar lo anterior. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 2. Ahí son 2, 8. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. El problema del paradigma doble es que cuando es rápido no pierde el equilibrio para que nada siempre sea y no me pase. Es donde está todo. Vamos a hacerlo con música. Y el primer Gaby Santiago se va a prender. Muy despacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
es un cepillatizo. Porque aquí viene una aclaración. Todo es en mí. Porque yo hago un y dos y tres y cuatro. No lo puedo hacer en nada. Pero hoy no lo vamos a hacer. Es una aclaración, es diferente en mí que nada. Sí. Entonces, el tercero, el de la tocada atrás del slab, hago así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacerlo así de lento: 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es Hildy Schofield. Sí. Le pasaba a Lucy a Fineo o alguien a parte. Uno de estas cosas. Sí. Entonces, yo tengo a un sonido por pulso. Es. Y luego. Y lo que te decía. Al doble yo, no, en otra vida lo hace. Vamos a hacerlo dos veces a un sonido por pulso y cuatro a doble. Para el normal, para el doble, para el empacado atrás y es la. ¿Cómo llamarlo? Okay. Y luego vemos Eddie Brown 1 y Eddie Brown 2. Sí. Pero no se pone su piso, porque vas en el camino y vas. Sí, sí, lo hago. Yo hago una carta. Sí. O en el banco, o lavando pendientes. Sí, lavando los brazos. Se vuelve como un vicio y luego vas haciendo la música y la cuenta y dónde está. Sí, pero y la vida deja de tener. 3, 2, 1. Gracias.
Thank you.
Sí, lo Thank you.
está grabando, ¿verdad? Sí. Porque está como que la secuencia de todos los cuadros para adelantarse. Exactamente, está grabando. Sí. Y luego vendría el Eddie Brown 2. ¿Hacemos 2 y 4 o 4 y 8? ¿De cuál? De todo. O sea, si yo hago 2 a tiempo, a un sonido por pulso, es. Cada pulso de la música y luego 8 sincopados
y ya lo demás va normal. ¿Por qué va a preguntar Santiago? Porque tiene cuatro sonidos. No. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y todos los demás son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 6. Sí. O sea, el principio tiene que ser 4 y luego 8. Y ya de ser 4. Claro, si le pusiera así. Dos, tres, tres, cuatro. Thank you.